Hola amigas y amigos, bienvenidos a mis videos de tejidos a crochet y manualidades. Les saluda su amiga Milagros Ena. Para este video tutorial vamos a aprender a tejer este bonito cuadrado a crochet para que lo puedan ustedes aplicar en las fundas de sus cojines y también en colchas y cubrecamas. Este diseño me han pedido bastante en mi página de Facebook. Vamos a aprender a tejer. El video por supuesto está completo amigas. Para la forma cuadrada les traigo completo, aunque en los videos anteriores hemos venido aprendiendo a tejer solo esta flor con sus hojitas y también en forma cuadrada, igual para las fundas o cubrecamas, con hojitas para que lo puedan usar en centros de mesa y caminos de mesa. Luego en otros videos también tengo toda esta flor por completo, pero con otro diseño de hojitas, igual para sus centros de mesa o caminos de mesa. Ahora vamos a aprender a tejer toda esta flor. Voy a colocar aquí nada más igual el video aunque muchas amigas ya han tejido, pero para mis amigas que recién se conectan o que recién ven este video tutorial, el video está completo desde principio a fin de la flor, luego vamos a aprender a tejer este nuevo diseño de hojas y al final la forma cuadrada. Los materiales que voy a usar para todo este bonito cuadrado son lanas de madeja, ya les venía mostrando en videos anteriores. Lanas de madeja que ovillo, pero para que me queden así de grandes los estoy tejiendo de dos hilitos. Así para que quede mucho más gruesito. Muy bien, ustedes también, como es costumbre, tejen de una sola hebra o de un solo hilito igual, pero les va a quedar mucho más pequeñito. Yo ya me acostumbré a tejer así de grande los cuadraditos y sobre todo es mucho más fácil avanzar para un video tutorial así de dos hilitos. Por eso más que todo lo hago, chicas, pero igual, también un punto a su favor sería que estas colchas, si lo aplican en colchas o cubrecamas así de grandes los cuadrados, quedaría mucho más vistoso, menos cantidad de cuadrados y mucho más abrigador su colcha o cubrecama. Igual van a usar la misma cantidad de material. Ahora, les voy a mostrar los materiales, el ganchillo, luego siempre me piden la medida de todo este cuadrado, igual les voy a dar la medida con la cinta métrica. Muy bien, entonces por aquí, primero, básico, el blanco. El amarillo y el color verde. Todos son madeja y el color verdecito. Hay varios tonos de verde, ustedes eligen el que mejor prefieran. El blanco, ya saben, siempre se pone de primer color antes de las combinaciones, ya sea en la flor o en la forma cuadradita. El amarillito siempre resalta este color cuando son flores en estos tonos o los morados. Estos son los púrpura, me parece. Muy bien, esos son los colores que les voy mostrando. Aquí en la combinación de las flores, solo de la flor, estoy usando cuatro colores. Estos. Tenemos aquí un primer color, el segundo, el tercer color y este, el cuarto color. Ahí lo tienen. Solo para la flor. Para esta parte. Luego, para la forma cuadrada, ya le agregué muchos colores más. Les muestro por aquí, por ejemplo, tengo aquí un tono mucho más pálido, más bajo que el primer color que coloqué en la flor. Entonces, esto voy a usar. Esto luego vuelvo a colocar los tonos de la flor porque la secuencia es la misma de los colores. Incluso aquí ya termino, después de este color camote que le dicen, con este colorcito y al final el negro. Esto me parece que es el guinda. Aquí lo tienen, ese color, y al final el color negro. Incluso tengo aquí, revisando mis lanitas, otro color intermedio de este y de este. Incluso pude haber colocado esta lanita también. Pero como ya llegué a la altura de las hojas con este colorcito, decidí colocar el color negro al final ya uniendo las hojitas. Estos entonces son los colores que yo estoy usando. Ya saben, ustedes van a las tiendas de lana, se encuentran variedad de colores. Busquen... Parecidos los tonos del más bajito al más oscurito, como aquí, del más bajito al más oscurito. Hay en la combinación de los celestes, morados, otros verdes, anaranjados, rojos, hay también turquesa, los colores jade, hay muchos, muchos colores. Ustedes ya pueden usar su creatividad y tejer a su gusto muy bien chicas incluso para mis amigas que estos materiales me preguntan dónde pueden conseguir aquí en lima es muy fácil encontrar, encontrar estas madejas en cualquier tienda de lana en cualquier región departamento de nuestro bonito perú si están en lima en tiendas lanas luams estilos ya saben siempre dejo sus datos aquí en la descripción o en el comentario fijo de mis transmisiones en vivo ok chicas y a nivel mundial ya ustedes pueden buscar de otra variedad de colores, colores no, de otra variedad de marcas, este, los colores ya sobre todo, en otras marcas pero los colores, mínimo cuatro, igual del más bajito al más oscurito, más o menos para que ustedes tengan una idea. Ya saben, lana delgada y lo delgado también puede ser el material que ustedes mejor prefieren. Incluso toda la flor lo pueden tejer de un solo color, va al gusto de ustedes chicas. Muy bien, quiero mostrarles por aquí mi ganchillo con el que siempre tejo. Lanitas gruesitas, el 3.0 milímetros. Ahí lo tienen. Ahora, me han preguntado también en cuanto a la cantidad de material. Como mi cuadrado queda grande, estoy usando así, de dos hilitos mi lana. Yo les podría decir que aproximadamente, incluso, tengo por aquí... Mi balancita, aunque no lo ven, voy a pesarlo. Ahí ustedes mismas pueden apreciar. Pesa 250 gramos, pero todo. 250 gramos, todo nuestro cuadradito. Viendo aquí la cantidad de color. Tenemos el blanco 1, 2, 3, 4, 5, el color 6. Este 7, 8, 9, casi 9, 10 colores con el amarillo, contando con el verde, 10 colores. Si ustedes lo dividen entre los 250 que tenemos como peso fijo de este cuadrado, ahí ustedes pueden ver, lo dividen entre 10, pueden más o menos usar de cada color 25 gramos. 25 gramos de cada colorcito de los 10 que estoy usando todo aquí. Pero para que se aseguren mucho mejor sería unos 30 gramos de cada color. 30 gramos. Venden también en las tiendas pequeños ovillos chiquititos. Más chiquitos que estos, de la mitad. Pequeños ovillos que cuestan dos soles, un sol, algo así. Pueden comprar dos ovillitos pequeños que más o menos, estas balancitas tienen todas las lanerías, lo pueden pesar más o menos 30 gramos de cada color. Aquí, como el verde también parece que es bastante, igual pueden comprar 30, 40 gramos, porque esto, si ustedes se ponen a tejer toda la última vuelta, sería la misma cantidad, más o menos. Esto sí entraría poquito, unos 10 gramos, pero más o menos para que ustedes tengan una idea, de cada colorcito que tengo aquí, unos 10. ¿Cuánto habíamos sacado? 25 gramos, 25. Entonces van a comprar 30, 40 gramos de cada color. Así que chicas, más o menos eso es, pero para un solo cuadradito. Uno solo. No para todo. Un solo cuadradito. Ahora, me han preguntado también, aunque esto yo ya he venido repitiendo en cada video de cuadrado que hago, la cantidad de cuadrados que le van a entrar para una colcha. Eso depende de tu material, por ejemplo yo estoy tejiendo de dos hilitos o de dos hebras, si tú tejes de uno te van a entrar mucho ma mayor cantidad de cuadraditos, a mí ya me entrarían menor cantidad. ¿Cómo vas a hacer? Mides, primero tejes un cuadrado como muestra, ya sea que tengas esos colores, o si no en lanitas que tengas en casa, sacas tu muestra más o menos a tu manera de tejer, también del tamaño que te vaya a quedar tu cuadrado, ya sea con lana delgada o gruesa, y tu ganchillo. Yo tengo esta medida, ya les voy a dar la medida. Tengo este tamaño y medida. Pero qué tal si ustedes tejen con el mismo material, el mismo ganchillo y les queda mucho más pequeño por aquí. Quiere decir que ustedes tejan más ajustado que yo. Entonces tendrían mayor cantidad de cuadrados para su colcha, a diferencia de mí. Entonces, abarca muchos factores para que ustedes puedan tener la cantidad exacta de sus cuadrados para su colcha. Sacan una muestra principal. Ya les mencioné qué cantidad de lana van a usar para cada cuadrado. Tejen su cuadrado, miden el largo de su cama y el ancho de su cama. El largo por el ancho lo multiplican y ahí les va a quedar la cantidad. De estos cuadrados grandotes, por ejemplo, aproximadamente así nada más, aquí mirando, si yo lo tejiera, entraría aproximadamente unos, midiendo estos dos. 4 a 5 cuadrados de largo para una cama de dos plazas de 4 a 5 cuadrados vamos a ponerle que 5 para una cama de dos plazas por el ancho que es uno menos siempre se le quita nada más me parece sería 4. 5 por 4 serían 20 cuadrados aproximadamente que yo usaría para una colcha de dos plazas eso es tan solo es un tanteo ustedes tienen que sacar su muestra chicas pero así se mide el largo por el ancho. Bien amigas, lo único que me falta es darles a ustedes la medida de todo este cuadradito. Pero así tal cual me quedó a mí, ya saben, hay muchos factores para que ustedes les queden, incluso más grande o más pequeño. Aproximadamente mide unos 48 centímetros. Ahí lo tienen 48 centímetros. Ya que es un cuadrado, todos tienen la misma cantidad. Muy bien, esta es la medida de nuestro bonito cuadrado. Bien, amigas, amigos, les voy a colocar el tutorial completo. Ya saben de la flor, las hojitas y la forma cuadrada. Espero que me regalen un like, compartan el video. Muchas gracias por todos sus saludos y comentarios cuando publico el video y también cuando lo transmito en vivo. Ya saben, a medida que voy avanzando, voy publicando. Quizás ustedes tan solo necesitan esta flor, publico la flor. De ahí, como tejer en forma cuadrada para sus colchas, lo publico así. Y voy agrandando la flor, voy aumentando hojas, voy tejiendo centros de mesa y al final hacemos la forma cuadrada. Poco a poco. También en varios en vivos les voy a estar uniendo... Para los centros de mesa y caminos de flores con los contornos nuevos que estoy tejiendo y los diferentes diseños de flores. Ya saben, ustedes tan solo me regalan un like y compartan el video tutorial. Así voy a subir más rápido los videos tutoriales. Bien, ahora nos vamos con el paso a paso. Muy bien, vamos a comenzar. Primero, nudo de inicio. Ahí lo tienen. Nudo de inicio. Ajustamos. Dejen un pequeño margen de hilo siempre. No tejan al tope. Su tejido se puede destejer al momento de lavar la prenda o el tejido. Bien, ahora seis cadenas: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas. Voy a unir la primera cadena con la última con un punto deslizado. Ahí lo tienen punto deslizado. Hemos formado este pequeño arito. Ahora, como voy a tejer dobles puntos altos, el primer punto o los primeros puntos van a ser cuatro cadenas que van a representar un doble punto alto. Bien, cuatro cadenas. Ahora, doble punto alto. Una, dos lazadas. Debajo del arito o dentro del, tejen el doble punto alto. Hacen pasar la primera lazada y la segunda lazada. Al final tan solo se completa el punto. Y así voy a completar. De nuevo, dos lazadas, doble punto alto. Bien, de esta manera voy a completar contando con las cadenitas que les mostré al principio. 24 dobles puntos altos, 24. Muy bien, tengo aquí ya los 24 dobles puntos altos contando con nuestras cadenitas. Ahora vamos a empatar en la cuarta cadena con punto deslizado. Bien, esta sería nuestra primera vuelta. Ahora van a tejer una cadena y vamos a pasar a tejer la segunda vuelta. Esta cadena igual pertenece a estas cadenitas, el primer Punto que hacía referencia al doble punto alto. Pasamos al siguiente punto. Medio punto. Y es lo único que vamos a completar toda la vuelta. Punto por punto de la vuelta anterior, un medio punto. De la misma forma, vamos a tener 24 en total. Ahí lo tienen, 24. Muy bien, amigas, estoy completando toda la vuelta. Tengo aquí el último medio punto. Aquí pueden apreciar dónde vamos a empatar en la primera cadena que han tejido. Esta cadena hacía referencia que era el primer medio punto. Con ese tenemos 24. Punto deslizado, cadena y cortan su lanita. Ojo, no dejen muy pequeñito estos hilitos. No, se deja más o menos así. Ya saben, como cambiamos de color, no se vaya a destejer. Bien, ya tenemos dos vueltas. Ahora, para la tercera vuelta, se empieza a aplicar los pétalos de la flor margarita, de la pequeña flor que está en medio o en el centro. Vamos a comenzar a tejer desde este medio punto, no de la cadena, desde el medio punto. Aquí, en este espacio, a la vez que vamos tejiendo, vamos a ir escondiendo estos hilitos. Igual empatan dejando una distancia o margen de hilo por encima del color blanco con los dos colores del otro color primero una cadena y con todo van a tejer dos tres cuatro cinco cadenitas vamos a tejer nuestro primer pétalo muy bien tenemos las cinco cadenas dos lazadas de nuevo doble punto alto en el mismo Punto o espacio donde han comenzado a tejer las cadenas, aquí en el primer medio punto que ven, y ahí aplican el doble punto alto. Ahí lo tienen. Ahora tres cadenas: uno, dos y tres. Solo vamos a tejer puntos altos, los normales, debajo del doble punto alto, solo en el debajo. Punto alto con estas cadenas también vamos a contar: 1, 2, vamos a tener 7 en total. De nuevo, punto alto: 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, voy completando los siete puntos altos. Ya saben, contando con las cadenas, chicas. No me vayan a decir solo hay seis. No, es con las cadenas. Ahora, ¿dónde van a empatar? Van a empatar en el siguiente medio punto, no en el mismo lugar, en el siguiente. Con medio punto también. Ahí lo tienen. De esta manera vamos a aplicar todos los pétalos. Es el mismo paso a paso. Comenzamos de nuevo a repetir todo. Las cinco cadenitas primero. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora doble punto alto. ¿Dónde? En el mismo lugar donde empaté el otro pétalo. En este medio punto. En el mismo espacio. No vayan a tejer en el siguiente. No les va a alcanzar los 24 pétalos. En el mismo lugar, doble punto alto. Y de nuevo vuelvo a repetir las tres cadenas y voy a completar hasta tener 7 puntos. Tengo 2 3 4 5 6 y 7. Ahí lo tiene, 7 puntos. Altos, pero contando con las cadenitas. Ahora, de nuevo, al igual que este, vamos a empatar en el siguiente medio punto, en este. Ahí, medio punto. De esta manera les va a quedar todo así, sin forma todavía. Desde aquí, de nuevo, las cinco cadenas, doble punto alto en el mismo lugar, no se olviden esto, en el mismo lugar donde está el medio punto, el doble punto alto. Y así van a completar toda la vuelta hasta tener la misma cantidad de puntos de la base. 24 pétalos. Muy bien, voy a completar y ya les voy a indicar cómo ordenar nuestros pétalos. Muy bien, amigas, pueden ir observando cómo nos va quedando nuestra flor. Así les va a quedar todo desordenado, ni forma tiene todavía. Ahora, una vez que ya han tejido los 24 pétalos, ahí los tienen, todos tienen el mismo paso a paso. Los vamos a ordenar. ¿Cómo hacer esto? Primero vamos a ir donde está el último pétalo que todavía no engancho en la base, este es el número 24, donde vamos a empatar. Vamos a empatar en el primer espacio desde donde comenzamos a tejer las cadenitas, en este. Meten su ganchillo. Sacan la anita hacia adelante y vamos a ir tejiendo con el primer punto de la cadena. Ahí. Hacen pasar todo. Como un medio punto, pero uniendo con la cadena. Hasta ahí termina terminamos de unir. Ahora ya hemos tejido un punto de los cinco que teníamos. Vamos a deslizarnos hasta esta parte de arriba. Deslizamos. Así en la siguiente cadena meten su ganchillo. Un punto, siguiente cadena. Dos puntos, siguiente cadena. Tres puntos. Ahí está. Luego, en este espacio de la altura del pétalo, aquí en esta parte, medio punto. Luego, dos cadenitas, que va a ser la separación de pétalo en pétalo. Vamos al siguiente pétalo y de frente, igual a esta altura, medio punto. De nuevo, dos cadenitas. Bajamos esto, pasamos al siguiente pétalo, igual a la altura de las cinco cadenas, medio punto. De nuevo, dos cadenas. Bajan esto, pasamos al siguiente pétalo. A la altura de las cinco cadenas, medio punto. Y así van a completar toda la vuelta. Dos cadenas bajan, de nuevo medio punto. Dos cadenitas, medio punto. Y aquí ustedes ya pueden ir apreciando que se va ordenando pétalo por pétalo, uno tras de otro. Muy bien, van a completar así toda la vuelta. Muy bien, como pueden apreciar aquí, ya estoy completando de dar la vuelta todo. Ahí lo tienen. Esta vuelta de cadenitas es lo que ordena a todos los pétalos. Ahora, cuando llegan al último pétalo, estoy aquí con las dos cadenitas ya. Vamos a empatar en este medio punto. Hemos ido deslizando y aquí les indiqué tejer un medio punto. Ahí es donde vamos a tejer otro punto deslizado. Tan solo para unir una cadena y ya pueden cortar su lanita o su hilo. Ahí lo tienen. Y de esta manera es como ya hemos terminado de tejer lo que corresponde a la flor margarita que va a ir en el centro. Toda esta flor es lo que acabamos de aprender a tejer. Muy bien, ahora vamos a continuar. Con nuestro color blanco y luego la combinación de colores que ustedes tengan o que hayan elegido. Eso es lo que vamos a tejer ahora. Vamos a comenzar a tejer con una base de cadenitas, toda la vuelta y luego ya vamos a empezar a aplicar los puntos altos primero, una base solo de punto alto y luego los relieves. Muy bien, vamos a comenzar a tejer desde el medio punto. Donde han empatado. Desde este espacio vamos a empatar nuestra lana de color blanco. Una cadena con el color blanco primero. Esta cadena van a ser de cuenta que es un medio punto. Aparte van a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Muy bien, 7. Van a dejar 1, 2, 3 pétalos, como ya para el cuarto pétalo, pero solo en el medio punto van a tejer otro medio punto. Y de nuevo volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. 7 cadenas de nuevo dejan 1, 2, 3 pétalos, como para irse para el siguiente pétalo, pero solo en el medio punto. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. De nuevo, dejan 3 pétalos, medio punto. Muy bien, van a completar así toda la vuelta. En total van a tener de estas cadenitas 8. Base para 8 próximos pétalos de esta flor. Muy bien, ya estoy completando toda la vuelta. Ahí pueden apreciar, tengo aquí mis últimas 7 cadenitas. Y vamos a empatar en el primer punto de cadena que les mencioné. Esto o este vamos a hacer de cuenta que es un medio punto. Entonces, punto deslizado para poder terminar. Ahora, vamos a ir escondiendo a la vez este hilito que está en el aire. Vamos a tejer nuestra primera vuelta solo de puntos altos. Van a tejer aquí una cadena. Luego... En todas estas 7 cadenitas, primero punto alto. En la primera mitad van a tejer 7. Tenemos un punto alto, 2, 3, y así voy a continuar. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Siete puntos altos. Van a ir arrinconando así. Esto solo es hasta la mitad. No importa, al principio les va a quedar amontonado y arrugado. Eso no interesa. A medida que avanzamos se va a ir ordenando poco a poco. Así que no se preocupen. Dos cadenas. Esto va a ser la punta de la hoja. De nuevo, en el mismo lugar y en esta mitad, otra vez siete puntos altos. Tenemos uno. Dos. 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Ahí lo tienen, 7. Este hilito que queda por acá lo voy a cortar. Muy bien, tenemos 7 puntos altos, 2 cadenas, 7 puntos altos. Ahora, cuando lleguen al medio punto... Otro medio punto. Si es posible, téjanlo ajustadito. ¿Ok? De nuevo, todo lo que ya he tejido aquí, voy a volver a repetir en esta otra base. Base de cadenas. De nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Siete puntos altos. Solo debe estar hasta la mitad. Luego, dos cadenitas y de nuevo vuelvo a repetir los siete puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete puntos altos otra vez. Ya les mencioné, no interesa que les quede arrugadito. Cuando llegan al medio punto, otro medio punto. Y así voy a completar los otros seis pétalos que me faltan. Ahí lo tienen, poco a poco vamos a ir formando toda nuestra flor. Muy bien amigas, estoy completando y de esta manera nos va quedando. Pueden apreciar aquí, así igual les va a quedar a ustedes, no se preocupen, queda todo amontonado y así, arrugado. Ahora, una vez que ustedes ya completan toda la vuelta... Tengo aquí los últimos siete puntos para este pétalo. Vamos a empatar en la primera cadena que hemos tejido. En la primera cadenita. Punto deslizado. Una cadenita ajustada y van a cortar ya su lana. Vamos a hacer el cambio de color. Vamos a cambiar ahora por nuestro primer color de la combinación. Vamos a comenzar a empatar desde esa cadenita o el punto deslizado. Desde ahí empatan su lanita. Una cadena. Igual, ahí vamos a empatar al momento de completar la vuelta. Ahora sí, vamos a aplicar los puntos altos en relieve por delante y por detrás, desde el primer punto alto. El primer punto lo vamos a realizar punto alto en relieve por delante. Ahí lo tienen. Luego, en el siguiente punto, punto alto en relieve por detrás. Así, por detrás. Pero a la vez, como a mí me gusta esconder estos hilos, a la vez que voy tejiendo, igual, ahí nada más lo voy a colocar. Punto alto en relieve por detrás. De nuevo, el siguiente punto, punto alto en relieve por delante. Y así es lo que vamos a repetir. El siguiente punto, punto alto en relieve por detrás. Punto alto en relieve por delante. Voy a completar los siete puntos. Ahí está, voy completando y resulté quedándome en punto alto en relieve por delante. Llego a las dos cadenas y voy a aplicar primero punto alto. Luego dos cadenas. En el mismo lugar otra vez punto alto. Y de nuevo vuelvo a repetir todos los puntos. Estos aquí. Ya saben, o oh, recién les estoy mencionando, aquí en esta primera mitad... He terminado con el punto alto en relieve por delante. Cuando yo tejo ya estos dos puntos de en medio y voy a comenzar a tejer en este punto alto, tengo que comenzar de la misma forma como terminé aquí este punto. Punto alto en relieve por delante, en este. Porque en la siguiente vuelta les va a quedar punto alto en relieve por detrás, a eso me refiero. Ahora, después del punto en relieve por delante, el que sigue punto alto en relieve por detrás. Y así voy a ir completando otra vez hasta llegar aquí estos siete puntos de esta segunda mitad. Punto en relieve por delante, este ya punto en relieve por detrás, este punto en relieve por delante y este ya punto alto en relieve por detrás. Terminamos con el punto alto en relieve por delante. Igual, tal cual comencé el primer punto. Ahí ya pueden ustedes ir apreciando cómo nos va quedando los relieves. Desde aquí van a llegar al medio punto de nuevo. Otro medio punto ajustado o apretadito. Ahí. Y volvemos a repetir todo de nuevo. El primer punto, punto alto en relieve por delante. El segundo punto alto en relieve por detrás. Y así vuelvo a repetir todo. Relieve por delante, este relieve por detrás. Relieve por delante. Este relieve por detrás. Y terminamos con relieve por delante. Lo mismo que ya les indiqué en el primer pétalo. Aquí no se olviden el punto alto, las dos cadenitas en el mismo lugar punto alto. Y vuelvo a repetir. Punto alto en relieve por delante, este punto alto en relieve por detrás y así. Voy a completar siete. Este último punto alto en relieve por delante. Aquí van a ir los puntos de aumento para que su pétalo crezca. Por eso, con este punto ya serían 8. Con ambos que está a cada costadito. Aquí corresponde ya el medio punto. Y de nuevo, volvemos a repetir todo. Muy bien, van a completar así toda la vuelta. Muy bien amigas, estoy completando aquí toda la vuelta, la segunda vuelta ya de los pétalos más grandes de nuestra flor. Aquí al momento de completar van a empatar después del último punto alto en relieve por delante en la cadenita que comenzaron. Ahí aplican punto deslizado, cadena y cortamos nuestra lanita. Ahora voy a colocar el segundo color de la combinación que han elegido. Este es muy parecido, pero es un poco más oscurito. Igual, vamos a comenzar de la misma forma como realicé en esta vuelta, desde el punto de cadena, empatan ahí una cadenita. Luego, estos hilos ya lo vamos a ir escondiendo a medida que avanzamos nuestro tejido. De frente desde aquí, donde ya han tejido punto alto en relieve por delante, de nuevo vuelven a aplicar lo mismo. Punto alto en relieve por delante. En el siguiente punto, igual, punto alto en relieve por detrás. Volvemos a repetir punto alto en relieve por delante. El que sigue punto alto en relieve por detrás. Y lo demás tan solo es repetición. Ahí está, así poco a poco voy a ir completando. Tengo hasta el momento, por ejemplo, seis puntos. Aquí el último para esta vuelta queda punto alto en relieve por detrás. Aquí pueden apreciar ustedes. Por detrás, ¿por qué? Porque luego... Viene el punto alto del aumento para que el pétalo crezca. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos en relieve. Contando con este, con el aumento. Dos cadenitas en el mismo lugar. Falta todavía un punto alto. Y lo demás ya comenzamos a tejer en relieve. Aquí, el último punto fue punto alto en relieve por detrás. Lo mismo se repite para este punto. Punto alto en relieve por detrás. Y el punto que sigue, sí, ya lo contrario, o lo mismo, punto alto en relieve por delante. Luego, punto alto en relieve por detrás, punto en relieve por delante. Ahí está, y así voy a completar. Aquí el último punto alto en relieve por delante. Ahora, llegan aquí en el medio punto otra vez, otro medio punto, bien ajustadito ahí. Volvemos a repetir lo mismo. Ahí lo tienen. Es lo mismo que hemos tejido en la vuelta anterior. Y así vamos a completar las demás. Bien, van a completar toda esta vuelta con el otro color. Muy bien, amigas, como pueden ir apreciando aquí, ya los pétalos de nuestra flor va tomando forma, pero esto les va a quedar tipo zigzag, no pretendan que les va a quedar tampoco muy plano. Al momento de tejerlo sobre todo, porque esto ya cuando lo usan, lo lavan, va a quedar bien plano, pero queda así. Van a poder apreciar así. Esta parte queda alto, no muy alto, sino así en esta forma. Ahí pueden apreciar. De todas formas, queda más o menos planito. Esto nada más se alza. Pero a medida que vamos tejiendo en el otro diseño de flor que les traigo, esto va a quedar mucho más plano. Ahí queda muy bonito. Así, con esta parte arribita. Ahí pueden apreciar. Así. Muy bien. He completado aquí. Estoy completando esta vuelta con el segundo color de la combinación. Igual, como en la vuelta anterior, voy a empatar en la cadenita. Una cadena y cortan su lana. Vamos a hacer el cambio de color. Ahora, este colorcito, que es muy parecido, pero no es el mismo, ¿ok? No es el mismo. De la misma forma, voy a comenzar empatando desde la cadenita. Ahí. Con los dos una cadena. De nuevo, desde el primer punto, punto alto en relieve por delante. El mismo punto se vuelve a repetir. El segundo punto, punto alto en relieve por detrás. El que sigue, punto alto en relieve por delante. Y así vamos a seguir completando la misma secuencia como vengo tejiendo desde la segunda vuelta. O desde el primer color, pero de la combinación. Aquí al final me quedo con el punto alto en relieve por delante. Para el aumento, punto alto. Dos cadenas, de nuevo el punto alto. No se olviden, si no, los pétalos no van a crecer. El primer punto, punto alto en relieve por delante. Y así volvemos a repetir los demás, tal cual ya está en la vuelta anterior. Aquí lo tienen. El último punto para este pétalo tengo punto alto en relieve por delante. Ahí está, poco a poco ya va creciendo. Medio punto aquí, bien apretadito y luego, de nuevo, volvemos a repetir punto alto y así. Lo mismo que ya apliqué para este pétalo. Ahí lo tienen. Van a completar así toda la vuelta. Ya vamos tres colores prácticamente, entonces para la siguiente vuelta les voy a indicar ya cómo hacer esta parte para unir todo lo que corresponde y separar los pétalos. Todo esto. Esto es repetición, la misma secuencia que venimos tejiendo desde esta vuelta. Ahora vamos a tejer esto, pero eso viene para la próxima vuelta. Muy bien, amigas, ya estoy completando igual esta vuelta. Esto tan solo como han realizado en las demás. Punto deslizado, cadena y cortan su lanita. Ahora vamos a colocar el último color que es la misma secuencia, el mismo paso a paso. Lo único diferente es que aquí ya vamos a separar los pétalos. Entonces desde aquí comenzamos a empatar primero nuestra lanita. Y aquí normal todavía vamos a tejer. Todavía esto al completar la vuelta se separa el pétalo. Vamos a comenzar con el relieve. El relieve de atrás igual a la medida que voy escondiendo los hilitos. Ahí está, solo punto alto en relieve por delante y punto alto en relieve por detrás. Esto ya es repetición. No se olviden nada más de los aumentos. Aquí el punto alto. Las dos cadenas, de nuevo en el mismo lugar el punto alto. Y volvemos a repetir lo mismo. Aquí punto alto en relieve por detrás, punto por delante y vamos a completar todo. ¿Cuántos tenemos ya? Tenemos cuatro contando con el aumento. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y 11 puntos, como ustedes pueden apreciar, 11 al terminar ya esta vuelta con el último color. Bien, ¿cómo vamos a realizar aquí la separación? Noten aquí, vamos a meter nuestro ganchillo sin lazada, así nada más de frente en este medio punto, no en este, sino en este, por debajo y hacen pasar, sacan la anita. En esta parte no lo hagan muy alto, así no. Vamos a tratar de hacer un poco ajustado para separar nuestros pétalos. Una lazada y de nuevo, otra vez realizo lo mismo. Un poco ajustado, cierran hasta aquí y luego lo completo. De esta manera es como vamos a separar nuestros pétalos. Y volvemos a repetir lo mismo. Primero el punto alto en relieve por delante y los demás puntos que ya los vamos tejiendo en repetición. Ahí lo tienen. De esta manera es como voy separando los pétalos. Muy bien, entonces, así van a completar ustedes ya toda la vuelta. Aquí ya voy. ¿Cuántos puntos? 3, 4, 5. Para esta vuelta ya tenemos 11. 6, 7, 8, 9. 10 y 11. Dos cadenas, ya saben, de separación. De nuevo el punto alto de aumento, punto en relieve por detrás. Tendríamos dos puntos con este 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el último 11. Ahí pueden apreciar. Luego, de nuevo, de frente desde este medio punto, alzan 1 y 2. Cierran solo hasta aquí y de nuevo completan. Y volvemos a repetir lo mismo pétalo por pétalo. Muy bien, van a completar entonces así toda nuestra última vuelta para esta bonita flor. Muy bien, amigas, ya estoy completando toda la vuelta de nuestra flor. Esta es la última vuelta. Aquí para empatar, de nuevo, vamos a terminar realizando la separación. Ponen este punto, de nuevo lazada, otra vez el mismo punto, cierran y completan. Y desde aquí nada más ya lo unen al primer punto des... al primer punto en relieve. Punto deslizado, cadena y cortan su lanita. Hasta aquí se termina toda esta vuelta. Este hilito ya lo escondemos por detrás de nuestro tejido. Muy bien, amigas y amigos, una vez que ustedes ya tienen toda esta flor por completo, vamos a tejer otra vuelta más de todo este pétalo. Aquí, para que nuestra flor quede mucho más grande. Vamos a volver a usar los mismos colores. Así que vamos a comenzar con la lana de color blanco. Vamos a comenzar desde uno de estos espacios. Ahí pueden apreciar entre los pétalos. Desde ahí. Entonces, desde cualquier lugar si desean, o si no, donde están llevando los empates. Muy bien, desde aquí vamos a empatar nuestra lanita. Vamos a tejer uno, dos, tres cadenas. Ahí lo tienen tres. En ese mismo espacio, punto alto. Las cadenas representan un punto alto. Ya tenemos dos. 3 y 4. Primero 4 puntos altos. Luego 2 cadenitas. En el mismo lugar volvemos a repetir los 4 puntos altos. Tenemos 1, 2. Tres puntos altos y 4 de esta manera vamos a completar en todos los espacios ahí lo tienen cuatro puntos altos dos cadenas cuatro puntos altos ahora aquí 1 2 3 cuatro cadenitas vamos a tejer un medio punto por detrás del pétalo pero en el segundo color que hemos tejido después del blanco en este color pero en las cadenitas y sobre todo por detrás así para poder llevar los empates. Medio punto ahí van a tejer. Muy bien, de nuevo, 1 2 3 4 cadenas. Pasamos al siguiente espacio de entre los pétalos en este y volvemos a repetir todos estos puntos la misma cantidad. En este espacio, cuatro puntos altos primero. Tenemos 1 2 3 y cuatro. Ahora dos cadenitas. En el mismo lugar volvemos a repetir los cuatro puntos altos. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. De nuevo, uno, dos, tres, cuatro cadenas. Por detrás de este pétalo, en el segundo color y en las cadenas, un medio punto. De nuevo, uno, dos, tres, cuatro cadenas. Y así volvemos a repetir lo mismo. Muy bien, van a completar ustedes así toda esta vuelta. Ahí lo tienen. Van a completar en los ocho espacios. Ya tenemos dos, nos faltan seis. Muy bien, amigas, tal cual les mencioné, estoy completando aquí toda la vuelta con nuestro primer color, que es el blanco. Ahí tienen los cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro más estos cuatro, ocho. Tengo aquí las últimas cadenitas. Voy a empatar y también vamos a realizar el cambio de color a este color. El primero de su combinación. Pero ya sería la segunda vuelta. Muy bien, tengo aquí las cuatro últimas cadenitas. Vamos a empatar en la tercera cadena donde iniciamos. Punto deslizado. Una cadena y luego ya. Van a cortar su lanita. Vamos a realizar el cambio de color, pero como en esta parte vamos a llevar empates y en relieve, no nos conviene. Vamos a comenzar a tejer desde este medio punto para que nos sea mucho más fácil completar cada vuelta. Desde ahí empatamos una cadena que va a representar un medio punto. Aparte, aquí hemos tejido cuatro. Vamos a tejer ahora uno, dos, tres cadenitas. Muy bien. Tres, aparte de la primera cadena. Ahora aquí vamos a volver a tejer lo mismo que ya hemos tejido en todo este pétalo. Vamos a comenzar nuestro primer punto, punto alto en relieve por delante. Así. El siguiente punto, punto alto en relieve por detrás. Ahí lo tienen. Y de nuevo punto alto en relieve por delante. Simplemente van a intercalar un punto por delante y un punto por detrás. El último punto alto en relieve por detrás. De este punto tienen que fijarse porque de la misma forma vamos a comenzar a tejer este punto. Primero, igual vamos a llevar los aumentos en esta parte. Pero ahora, a diferencia de este pétalo, lo vamos a llevar en otra cantidad. Vamos a tejer dos. Uno y dos puntos altos. Muy bien, dos. Ya que estos pétalos de aquí tienen que ser un poco más grandes que los que inicié. Luego, dos cadenas en el mismo lugar de nuevo, dos puntos altos. Esto van a realizar en todos los pétalos y hasta terminar esta nueva ronda de pétalos. Muy bien, aquí hemos aplicado uno. Pero ahora vamos a aplicar dos, dos cadenas y dos puntos altos. Continuamos. Les mencioné, el primer punto que tenemos aquí tiene que ser igualito como el que tejí aquí. Punto alto en relieve por detrás entonces. El que sigue, punto alto en relieve por delante. De nuevo, punto alto en relieve por detrás. El último, punto alto en relieve por delante. Muy bien, así tal cual estoy aplicando, de la misma forma van a aplicar en los demás. Ahora, uno, dos, tres cadenas. Donde ya tienen el medio punto, ahí mismo vuelven a repetir otro medio punto. De nuevo, tres cadenas. Y volvemos a repetir lo mismo. Punto alto en relieve por delante y los demás así intercalando. Punto alto en relieve por detrás. Punto por delante, punto por detrás. El aumento, dos puntos altos. Dos cadenas, de nuevo dos puntos altos. Este punto alto en relieve por detrás. Punto por delante, punto por detrás. El último punto por delante. Ahí está. Ya tenemos dos pétalos. Uno, dos, tres cadenas, medio punto. De nuevo las tres cadenas y vuelven a repetir lo mismo. Muy bien amigas, amigos. Como pueden apreciar, no es nada complicado. Van a completar así de nuevo toda la vuelta. Muy bien, amigas, estoy completando ya nuestra segunda vuelta de la segunda ronda de pétalos. Muy bien, estoy aquí. Vamos a empatar y otra vez realizar el cambio de color. Muy bien, completé esta parte ahora. 1 2 3 las últimas cadenas, en la primera cadena van a empatar con punto deslizado y cortan ya su lanita. Desde aquí vamos a realizar el cambio de color. Este es el siguiente color. Igual desde ahí nada más empatan ustedes. Y vamos a volver a tejer. Estos hilos ya lo van a esconder después, cuando terminan su flor, por detrás de los puntos, ¿ok? No se puede ir escondiendo en las cadenas, van a quedar muy gorditas. Entonces aquí tenemos una cadena que representa un medio punto. Ahora, aparte 1, 2 cadenas más, en total 3. Hemos tejido 4, luego 3 y ahora 2. Lo mismo, vamos a seguir la secuencia ya de estos puntos como base. Si tienen punto alto en relieve, vuelven a tejer el mismo por delante. El que sigue punto alto en relieve por detrás. Van a seguir esa secuencia. Muy bien, aquí tengo los dos puntos de aumento, este punto alto en relieve por delante, el que sigue punto alto en relieve por detrás y ahora de nuevo volvemos a repetir lo mismo debajo de las dos cadenas, dos puntos altos. Dos cadenitas, en ese mismo lugar otra vez dos puntos altos. Ahí lo tienen. Esto no se vayan a olvidar. Con eso va a crecer el pétalo. Ahora, aquí el primer punto, punto alto en relieve por detrás. Este punto alto en relieve por delante. Luego, vamos a repetir lo mismo que ya tenemos, pero siguiendo esa secuencia. Terminamos con el punto alto en relieve por delante. Muy bien, de esta manera van a completar los demás pétalos. Aquí ahora son dos cadenas, medio punto en el medio punto anterior. De nuevo, dos cadenitas y vuelven a repetir lo mismo que ya les indiqué en este primer pétalo. Muy bien, van a completar así la tercera vuelta de la segunda ronda de los pétalos. Muy bien, amigas, estoy completando nuestra tercera vuelta del pétalo. Muy bien, esto ya vamos a terminar de empatar para hacer el cambio de color. Desde aquí entonces tengo el último punto, van a tejer de nuevo las dos cadenitas, empatan en la primera cadenita. Otra cadena más y cortan su lanita. Estos hilitos ya lo van a ir escondiendo por detrás de los puntos anteriores. Entonces, desde aquí empatamos. Desde la primera cadena nuestro nuevo color. Vamos a tejer una cadena que representa el medio punto y ahora vamos a llevar de separación otra cadenita más. Solo uno. Y volvemos a repetir lo mismo, la misma secuencia de puntos que tienen ya de la vuelta anterior. Aquí tenemos tres puntos, cuatro, cinco, seis. Aquí están los aumentos de nuevo, punto alto en relieve por delante. Serían 7, punto alto en relieve por detrás. Para esta vuelta ya tenemos 8 puntos. No se olviden los aumentos. 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Y otra vez volvemos a repetir lo mismo, punto alto en relieve por detrás. Y así vamos a completar hasta... Terminar los puntos que tenemos. Tenemos aquí punto alto en relieve por detrás y el último punto alto en relieve por delante. Ahí lo tienen. Ahora les mencioné la cadena de separación para esta vuelta. Igual medio punto en los medios puntos anteriores cadena y continuamos la misma secuencia. Muy bien, van a completar así toda la vuelta y ya venimos con la siguiente vuelta que es la última, con esta vuelta. Con esto terminamos todo lo que corresponde a las dos vueltas de los pétalos. Muy bien, amigas, estoy completando aquí nuestra vuelta. Tan solo ya falta empatar y tejer con el último color. Muy bien, desde aquí una cadena, empatamos en la primera cadenita, punto deslizado, cortan su lanita. Ahora vamos a tejer con nuestro último color y a la vez ya con estos pétalos. Vamos a unir aquí debajo de la cadena con esa cadenita que iniciamos. Ahí voy a empatar mi lanita. Una cadena que representa medio punto. Ahora, desde aquí de frente van a tejer lo que corresponde a estos puntos. Punto en relieve por delante, punto en relieve por detrás. Y así vamos a continuar de nuevo la misma secuencia de llevar estos puntos intercalados y el aumento. Ahí lo tienen. Continuamos. Aquí punto alto en relieve por detrás, tengo los dos puntos de aumento, sería punto alto en relieve por delante y el último por detrás. Dos puntos altos debajo de las dos cadenitas, otra vez dos cadenas en el mismo lugar, dos puntos altos. Y así voy a continuar de nuevo los puntos para completar este pétalo. Igual punto alto en relieve por detrás, punto por delante y así. punto alto en relieve por delante, el último. Ahora, desde aquí de frente, aquí no vamos a tejer todavía. Desde la punta de este pétalo vamos a unir con el medio punto de atrás. Con los dos medio punto. Y así vamos a terminar ya esta última vuelta. Desde aquí de nuevo, por supuesto, vuelven a repetir todo. Desde el primer punto, punto alto en relieve por delante. Muy bien, van a completar nuestra última vuelta. Bien amigas, estoy completando como pueden apreciar aquí toda la vuelta con el último color. Aquí tan solo ya empatamos en el primer punto una cadena y cortan su lanita. Este hilito ya lo vamos a esconder por detrás de nuestra flor. Muy bien, ya tenemos por completo toda nuestra flor. Ahí pueden apreciar por completo con las dos rondas de pétalos. Ahora, hasta aquí también ustedes ya lo pueden, incluso desde aquí nada más, realizar para la forma cuadrada. Muy bien, amigas y amigos, una vez que ustedes terminan de tejer toda su flor número 45 con estas bonitas hojitas, para este cuadrado, para el diseño solo del cuadrado, no voy a aplicar estas hojas. Vamos a aplicar otro diseño de hojas como estas. Por ejemplo, aquí ya avancé otra flor y las hojitas. Estas hojitas quedan en relieve y se teje en cada espacio de entre los pétalos. Ahí mismo en la flor vamos a tejer. Aquí he dejado espacio para la última hojita. Nos va a quedar en total ocho hojitas para poder dividir en nuestro cuadradito. Muy bien, entonces, este es el cuadrado que tanto me pedían ustedes. Ya saben, solo era una modificación de las flores anteriores que ya les había enseñado a tejer. Ahora, vamos a tejer entonces aquí la otra hoja que me falta. Muy bien, entonces, vamos a tejer nuestra última hojita. Vamos a comenzar a tejer. Desde este punto alto, el que tienen aquí. Pero por detrás del punto vamos a empatar nuestra lana de color verde. Y desde aquí vamos a tejer uno, dos y tres cadenitas. Muy bien, tres cadenitas. Ahora, cada punto que tienen aquí en esta base... De la vuelta de la flor, la última. Por detrás vamos a tejer puntos altos en relieve. Por detrás. Así de esta forma. Ahí tenemos 3. 4. 5. Voy a completar. 6. 7. 8. 9 tenemos 10 hasta el momento. Voy a completar 11. El último punto no se teje completo. Lo vamos a unir con el punto del otro pétalo. Ahí tienen 4, 8, 9, 10. 11 puntos en relieve por detrás. Este de igual forma en relieve por detrás, pero incompleto. Hasta ahí nada más se quedan. Y vamos a unir con el siguiente punto del otro lado. Este primer punto de este pétalo, por detrás, punto en relieve. Se quedan hasta ahí y resultan uniendo todo. De nuevo, esta misma cantidad que tengo de puntos altos contando con las cadenitas, de la misma forma voy a tener aquí en este lado. De nuevo, uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Como pueden apreciar es la misma cantidad. Ahí lo tienen. 11 puntos al comenzar, 2 hemos unido y 11 puntos de nuevo. En relieve por detrás todo. Ahora vamos a dar la vuelta. Solo se da la vuelta con dos cadenas, ya que son puntos en relieve. Vamos a tejer ahora puntos altos en relieve por delante. Para comenzar fueron puntos altos en relieve por detrás. Ahora punto en relieve por delante. Estas cadenas pertenecen a este punto. Pasamos al segundo punto, punto en relieve. Vamos a contar con las cadenas, tenemos 2 3 4 5 6 7 Tenemos 8 9 y 10 puntos en relieve por delante, contando con las cadenas. Y vamos a realizar lo mismo que hice en la primera fila. Este este punto, el punto alto número 11 de la vuelta anterior. Estos dos juntos ya no se tejen, lo van a ir dejando vuelta por vuelta. O fila por fila. Ahora vamos a tejer en este punto alto en relieve por delante incompleto. De la misma forma lo vamos a unir con este primer punto. Estos dos juntos no, con este primer punto. Incompleto y recién cierran todo. Igual en la siguiente vuelta estos dos ya no los tomen en cuenta, no los van a tejer. Desde aquí debo tener de nuevo la misma cantidad de puntos con el cual comencé. Tenemos aquí entonces 1, 2, 3, 4. Vamos a completar 5, 6, 7 8 9 El número 10 se teje debajo de las cadenas o en el espacio, en el último espacio, 10 para tener completo. Ya vamos dos filas. Ahora, dos cadenitas damos la vuelta. De nuevo, la secuencia va a ser la misma de tejer puntos altos en relieve por delante. Ya tenemos el primer punto, pasamos al segundo punto. Otra vez, puntos en relieve. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos, 7. Uno menos que la vuelta anterior vamos a tener. 8 y 9. Ahí tienen 9 ahora. Vamos a unir este punto alto, estos dos puntos ya no tomen en cuenta, incompleto con este otro punto. Incompleto, cierran todo. Y de nuevo vuelvo a completar la misma cantidad de puntos altos. Para esta fila tenemos nueve. Y así como pueden apreciar ustedes, vamos a continuar todo el largo de nuestra hojita. Aquí ya voy cuatro puntos, cinco. 6, 7, 8 y debajo de las cadenas o en el espacio el punto número 9. De nuevo dan o tejen dos cadenas y dan la vuelta. Y de nuevo puntos altos en relieve por delante. Van a tejer hasta este punto, luego este con este lo vuelven a unir. De esta manera es como estoy tejiendo. Las hojitas. Aquí pueden apreciar ustedes. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. 9, porque al final se juntan todos los puntos. Muy bien. Van a completar de la misma forma la secuencia de 9 filas. Muy bien. De esta manera ya va quedando nuestra última hojita aquí al final ya tengo por ejemplo las nueve vueltas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahí tienen nueve vueltas al final tan solo vamos a unir los puntos vamos a unir igual con dos cadenas de la misma forma en relieve por delante el siguiente punto pero ahí incompleto tenemos dos el que sigue tres de en medio ya saben se dejan se deja pasan al siguiente punto de nuevo, punto alto en relieve incompleto. Con este sería 4, 5, debajo de la cadena 6. Cierran todo con una cadena. Una cadena más. Muy bien. De esta manera es como completo todo lo que corresponde a las hojas ya unidas a nuestra flor. Estamos por el revés. Van a voltear su tejido y vamos a continuar todavía en esta parte, pero les voy a indicar también. Muy bien, antes de continuar quiero darles unas indicaciones hasta aquí. El diseño de cuadrado en diferentes combinaciones que ustedes me han estado enviando es el mismo que ya les he venido indicando en estos días en mi canal. La flor, esta parte y también la doble vuelta de pétalos. Incluso cómo tejer estas hojas ya en nuestra propia flor. Desde aquí yo voy a continuar de diferente forma. No es igualito al que me enviaron, pero si ustedes desean tal cual como me enviaron el diseño, es una que otra modificación nada más. Van a colocar así su cuadrado de esta forma. Ya no van a tejer la última vuelta que yo todavía voy a tejer. Desde aquí es donde comienzan a tejer ya la forma cuadrada de esta parte, de esta partecita. Esto va a ser ya las esquinitas del cuadrado. Y esta hoja, la que queda en medio de estos lados va de esta forma también. Pero aquí he notado que no lo tejen completo como yo acabo de tejer, sino hasta aquí nada más me parece. Esto sí, lo tejen completo. Por acá encima ya empiezan a tejer con el color blanco, espacio por espacio, y le dan la forma cuadrada. A medida que avanzan, ya las vueltas con estos colores resultan uniendo aquí. O también, si desean, lo tejen completo y continúan aquí. Pero lo que no me gusta a mí es que quede así esta parte de las hojas. Así. Por el color verde podríamos decir que son unas hojas, pero no me gusta la terminación más que todo. Que queda así, como una rayita nada más. Y eso para una hojita, a mi parecer, es mi opinión, no debería quedar así. Así que, amigas, así tal cual me enviaron su diseño, ustedes continúen la forma cuadrada nada más de estas hojas. De estas dos y de estas. Por detrás, por supuesto, tienen que llevar los empates, o es decir, la secuencia. De cómo unir y seguir tejiendo así, todos los lados de su cuadradito. Muy bien, yo voy a completar todavía una vuelta para darle como unos piquitos a estas hojitas. Estas son hojas distintas, ya saben, pero algo así para que quede estas puntitas. Aquí en esta parte tuve un diseño, así tengo. Tengo un diseño publicado en mi canal de otro cuadrado. Ya saben, así de la misma forma he tejido las hojas, pero no me gusta que quede así. Entonces, ¿qué hice? Colocarle unos piquitos en todo el contorno. Y esa forma lo coloqué de esta manera. Dos hojas por cada lado. Pero ahora el diseño yo también lo voy a colocar de esta forma. Pero aquí le voy a agregar los piquitos. Muy bien, entonces amigas, ustedes pueden continuar desde aquí el cuadrado que mejor... El cuadrado con mejor diseño que ustedes prefieran. Yo voy a continuar a mi modo ya. Igual para mis amigas que les guste esta otra forma de tejer el cuadrado y aumentarle aquí unos piquitos a la hoja. Desde aquí, desde la última hoja, porque las demás ya ustedes tienen que cortar su lana y comenzar a tejer otra. Noten, todo tiene que quedar así. Lo van a dejar cortadito. Al final, la última hoja, sí, ya lo dejan ahí nada más, no corten su lanita, con esa misma lana vamos a continuar nuestra vuelta con el color verde. Muy bien, desde donde nos hemos quedado van a tejer entonces tres cadenas. Ahí mismo en la punta de la hoja van a tejer aparte dos puntos altos. Uno y dos puntos altos. Tres cadenas de nuevo y van a deslizarse en ese espacio donde todo está unido. Ahí tienen. Esta va a ser la nueva punta de nuestra hojita. Ahora, tres cadenitas en ese mismo lugar otra vez. Uno y dos puntos altos. Con las cadenas ya serían tres. Vamos a dejar esta fila. Pasan a la siguiente fila, pero en toda la mitad de esa fila. Medio punto. De nuevo, tres cadenas. Ahora, los dos puntos altos los vamos a tejer en el medio punto. Ahí tienen de nuevo. Estamos en la mitad de esta fila. Esta fila por completo, ahí sí, donde corresponde, medio punto. Vamos a usar para estas puntitas una fila y medio para cada uno. Por eso estoy dejando esa distancia. De nuevo, aquí tres cadenas. En el medio punto, dos puntos altos. Aquí estamos en la fila completa. Dejo esta fila aquí, en esta fila, pero en la mitad. De nuevo, tres cadenas y así voy a completar todo hasta llegar a la separación. Estoy aquí en la mitad de esta fila completa, pero ya en donde corresponde. No en la mitad de esta fila, sino en su fila. De nuevo, repito lo mismo, tres cadenas, dos puntos altos. Ahora sí, dejo una fila y medio hasta aquí. Tres cadenas, dos puntos altos. Muy bien, estoy en la mitad de una fila. Esta es la fila completa, entonces aquí. Muy bien, esta fila completa dejo y hasta ahí nada más ya completaría esta hoja, la mitad de esta hoja. Vamos a pasar aquí en el pétalo de la flor, medio punto. Ahí lo tiene. Y lo mismo voy a volver a repetir ahora en la otra hoja. Tres cadenas, dos puntos altos, directo. Aquí comencé en una fila, entonces aquí en esta misma filita no en la mitad de la fila sino en la parte alta de ese punto ahí lo tiene y de nuevo de esta forma voy a completar este lado sería este lado voy a completar y desde aquí ya ustedes vuelven a repetir lo mismo que acabo de tejer Desde aquí entonces otra vez, tres cadenas, dos puntos altos. Uno y dos. Dejo una fila y medio hasta aquí. Tres cadenitas, dos puntos altos. Esta es media fila, esta es fila completa entonces aquí. Igual, fila completa, media fila aquí. Media fila más esta fila, aquí tenemos fila completa. Igual, aquí una fila completa y medio hasta aquí. Y desde aquí ya llegamos a la punta de nuestra hojita. Vamos a volver a repetir lo mismo. Aquí en la misma punta de la hoja, medio punto. Tres cadenitas. Dos puntos. Ya les mencioné de nuevo tres cadenas. Se deslizan. Tres cadenitas, volvemos a repetir en ese mismo lugar. Dos puntos. Y ya comenzamos a repetir. Esta fila dejan, pasan a la siguiente fila en la mitad. Ahí lo tienen. Y de esta manera vamos a completar toda la vuelta. Todo. Muy bien, amigas. Completé de tejer todo el contorno con estos piquitos para nuestras hojitas. Ahí pueden apreciar ustedes. De esta manera les va a ir quedando. Ahí lo tienen. Toda la vuelta. Al final nada más, por supuesto, lo terminan uniendo una cadena y cortan su lanita. Esta lanita ya lo esconden por detrás de su tejido. Hasta aquí tenemos todo lo que corresponde a la flor y sus ocho hojas. Muy bien amigas, una vez que ustedes ya han tejido por completo todas sus hojitas, vamos a convertir toda esta flor en forma cuadrada. Aquí pueden apreciar, ya estoy avanzando para que igual ustedes tengan la misma cantidad de puntos exactos. Así vamos a formar nuestro cuadrado. Tengo aquí estos abanicos. Cuatro veces voy a tejer lo mismo aquí también y en esta parte. ¿Qué distancias vamos a dejar? Aquí para formar el cuadrado, uno de los pétalos voy a poner en esta posición, así. Entonces los demás también tienen que ir de la misma forma. Ahí lo tienen. Y este, ya por supuesto, en medio. Así va a quedar este en punta. También lo pueden colocar de esta forma. En aquí pueden llevar ustedes los aumentos para formar el cuadrado. Dejan dos hojas por cada lado. Pero yo voy a colocar así de esta manera. Voy a tejer estos abanicos a la altura del tercer relieve, pero por la parte de atrás. Quiero que aprecien aquí: 1, 2, 3. Desde aquí vamos a comenzar a tejer. Luego 12 cadenas, medio punto en la punta del pétalo y aquí en la hoja que queda en medio vamos a enganchar con medio punto pero en el segundo relieve desde aquí aquí en esta parte tenemos que repetir de nuevo lo que voy a tejer en la primera hoja aquí vamos a dejar 11 cadenas medio punto 11 y aquí de nuevo vuelvo a repetir los 12 puntos de cadena para volver a tejer en la distancia de 1 2 en el tercer relieve de nuevo el abanico muy bien esto es lo que vamos a Comenzar a tejer. Muy bien, voy a destejer esto para indicarles cómo comencé. Como les mencioné, vamos a comenzar a tejer por el revés o por detrás de la hoja. Ahora lo vamos a voltear. Esta es la parte delantera de nuestra flor. Vamos a comenzar desde una de las hojitas. En el tercer relieve: 1, 2, 3, desde aquí. De estos dos puntos juntos, el punto que está antes y después. Vamos a comenzar entonces en este. Desde aquí voy a comenzar a empatar mi lanita. Ahí está. Van a tejer uno, dos, tres cadenitas. En ese mismo punto, dos puntos altos más. Con las cadenas ya serían tres. Dos cadenitas de separación en el siguiente punto. Vuelvo a repetir tres puntos altos. Esto es lo que va a formar el cuadrado. Entonces, de este punto vamos a tejer tres veces más. Con este ya serían cuatro. Ahora. Vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cadenitas. Después de las 12 cadenas, recuerden esta hoja va a quedar en medio, de lado. Aquí en la punta de del pétalo por detrás del color verde vamos a tejer medio punto. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas ahora, 11. Aquí sí, en la hoja que va a quedar en el lado, vamos a aplicar un medio punto en el segundo relieve. 1 y 2, aquí, solo 1. Hasta aquí tan solo tenemos la mitad de un lado. La mitad. Voy a volver a repetir la otra mitad y aquí va a ir el otro aumento para la forma cuadrada. De nuevo, 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cadenitas de nuevo por detrás del pétalo. Medio punto. Ahora, 1, 2, 12 cadenas de nuevo. 12 cadenas. Vamos a tejer de nuevo el aumento. Aquí sí corresponde el tercer relieve. 1, 2, 3. En este punto de en medio pero en el primero. Tenemos 1, 2 y 3 puntos altos. 2 cadenas en el siguiente punto de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hasta aquí terminamos lo que corresponde a un lado de nuestro cuadrado. Ahí lo tienen, solo un lado. Damos la vuelta y volvemos a repetir todo de nuevo. Aquí vuelvo a tejer las 12 cadenitas. De nuevo. Por detrás del pétalo de la flor, medio punto. Otra vez, ahora 11 cadenas. 11 cadenitas por detrás de la hoja que va a ir en el segundo lado, solo medio punto, pero en el segundo relieve, 1, 2, aquí. Vamos a tejer medio punto. De nuevo, 11 cadenitas. Aquí otra vez, detrás del pétalo de la flor, medio punto. Aquí de nuevo, 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí sí ya nos corresponde en el tercer relieve, la esquinita para formar nuestro cuadrado. Ahí tienen tres puntos altos, dos cadenitas de nuevo en el siguiente espacio. Tres puntos altos. De esta manera van a completar los otros dos lados que nos faltan. Ya saben, con las mismas cantidades. Aquí tienen el primer lado. Ahí está. Aquí ya hemos completado el segundo lado. Tienen que ver siempre que aplican un cuadrado, que todas estas cadenitas, incluyendo aquí la esquinita, les quede en línea recta. Esto, por ejemplo, hemos empatado o estamos tejiendo en el tercer relieve. Aquí no se puede. Si empatan aquí, quedaría de esta manera, como un triángulo. Y luego aquí, no, tienen que buscar siempre una línea recta para formar su cuadrado y que no sobre muchos puntos altos ya cuando avancemos, si no les va a quedar así en ondas. Y eso es lo que no queremos. Bien, van a completar entonces aquí lo que nos falta. Completar las 12 cadenas, medio punto aquí, 11 cadenas, aquí en el segundo relieve igual, y así, aquí va el otro aumento en esta parte, igual que esto. Y luego completan... Los cuatro lados. Muy bien, estoy completando los cuatro lados. Ahí pueden apreciar los cuatro aumentos y todas sus cadenitas en línea recta. Aquí tan solo vamos a empatar y voy a continuar aún con la lana de color blanco. Entonces voy a empatar en la tercera cadenita con punto deslizado. Muy bien, hasta aquí terminamos esta vuelta. Desde aquí, nada más, tres cadenas, volvemos a repetir estos dos puntos altos. Uno y dos. Ahora, aquí debajo de todas las dos cadenas, en las cuatro esquinas para formar el cuadrado, van a tejer los aumentos que son dos puntos altos, dos cadenas, en el mismo lugar, dos puntos altos. Esto lo van a tejer hasta terminar la forma cuadrada. Ahí lo tienen. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y luego ya lo que corresponde aquí solo es puntos altos. Vamos a ver qué cantidad vamos a tejer. Aquí vuelven a repetir los tres puntos altos. Ahora. Aquí hemos tejido 12 puntos altos. Tan solo por debajo de las cadenas voy a tejer 11 puntos altos. 11. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Solo 11. En el medio punto vamos a tejer un punto alto. Ahí lo tienen. Ahora, donde hemos tejido 11 cadenitas, tan solo voy a tejer 10 puntos altos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 puntos altos. Ahí lo tienen, 10. En el medio punto, otro punto alto. Y de nuevo, lo que ya tejí en esta parte, voy a volver a repetir aquí. Aquí también tenemos 11 cadenas, tan solo 10 puntos altos. Ahí lo tienen de nuevo, 10 puntos altos. En el medio punto, otro medio punto. Y aquí, como tejí 12 cadenas de nuevo, volvemos a repetir pero 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Voy a completar 11. Muy bien, completé los 11 puntos altos. Ahora aquí de nuevo los 3 puntos altos de la vuelta anterior. Cada que lleguen aquí, ya les mencioné, debajo de las dos cadenitas para que crezca el cuadrado, 2 puntos altos. 2 cadenas en el mismo lugar, volvemos a repetir 2 puntos altos. Y así volvemos a repetir lado por lado. Todo lo que ya tejí en este primer lado. Aquí lo tienen de la misma forma, la misma cantidad de puntos. Esta parte no les debe de quedar muy en ondas. Van a tener que quitar algún punto si es que les está quedando así. Si les queda también muy cerradito, van a tener que aumentar un punto por cada espacio. Un punto. Muy bien, voy a completar así toda la vuelta. Muy bien amigas, como pueden apreciar, ya estoy completando toda esta vuelta. Esta vuelta vamos a tomarlo como primera vuelta, ya que las cadenas solo eran base. Estoy completando la primera vuelta. Muy bien, aquí tan solo vamos a empatar y voy a continuar todavía con mi lana de color blanco, porque... A medida que voy colocando los demás colores, no se va a notar el color blanco. Como pueden apreciar, las hojitas de esta parte tapan el color blanco. Voy a completar una vuelta más. Desde esta vuelta ya todo va a ser repetición, tan solo van a tener que cambiar los colores. Entonces, desde aquí vamos a empatar en la tercera cadenita. Vamos a tejer tres cadenitas y lo mismo, los puntos que ya tienen en la vuelta anterior los vuelven a repetir. La cantidad que tienen aquí es cuatro, aparte de las cadenas. Ya saben, cada que llegan a las dos cadenitas, el aumento para formar el cuadrado. Dos puntos altos, dos cadenas en el mismo lugar, dos puntos altos. Y todos los puntos que ya tenemos aquí en la primera vuelta, sin aumento, sin nada, de frente cada punto lo vuelven a repetir. Ahí lo tienen. Tan solo son puntos altos. Muy bien, van a completar así toda la vuelta y al momento de empatar también va a ser de la misma forma que la vuelta anterior, incluso cuando hagan el cambio de color. Todo van a completar la misma cantidad de lado por lado que les va quedando. No se olviden de los aumentos, sobre todo. De esta manera van a completar, como les mencioné, nuestra segunda vuelta, todo. Pero a la vez realizan el cambio de color y vamos a tejer una vuelta con ese nuevo color. Tenemos que llegar a la altura de esta hojita para que en la próxima lo puedan unir con el siguiente color. Muy bien, aquí todavía nos va a faltar muchas vueltas hasta llegar a esta altura. Primero vamos a ir viendo qué altura nos queda con este. Muy bien, entonces voy a completar toda esta vuelta y también voy a tejer con el color que continúa. Ya saben, ya les he mostrado, tengo más colores aparte de estos cuatro que estoy usando solo para la flor. Tengo otros colores que son de la misma combinación, más bajitos y otros más oscuritos. Muy bien amigas, tal cual les mencioné, estoy completando ya con el segundo color. Primero hemos tejido con el blanco dos vueltas, la base de cadenas y dos vueltas. Luego estamos con el primer color de la combinación. Por la parte de atrás, ahí ustedes pueden apreciar, no se olviden de realizar los aumentos para darle la forma cuadradita. Ahora, ¿por qué he completado hasta aquí nada más? Porque a medida que uno va avanzando, tiene que darse cuenta dónde ya está la altura de las hojas, de todas las hojas. Para esto, como pueden apreciar, nos falta. Nos faltan muchas vueltas para poder unir y que no quede así en el aire. Aquí sí, he completado estas vueltas y exacto tengo la altura. Con el siguiente color es lo que vamos a unir solo estas cuatro hojitas, donde están las esquinitas, esto. Así que vamos a unir entonces con el siguiente color. Desde aquí entonces voy a empatar mi lanita. Cada que cambien de color, no empiecen en las mismas cadenas, pasen al siguiente punto desde ahí empaten. Igual aquí terminé, voy a comenzar desde el punto alto. Vamos a tejer una cadena con todo, luego a medida que avanzamos vamos a ir escondiendo todos estos sobrantes. Bien, tres cadenitas y voy a completar los puntos altos. Aquí tenemos cuatro puntos contando con las cadenitas: cinco, seis y siete. Ahí lo tienen: siete. Ahora estamos aquí en los aumentos. Vamos a unir con, con la hojita, como les mencioné. Van a abrir de estos cuatro puntos en la mitad. Esto lo vamos a unir con el tejido de atrás, con esas dos cadenas. Y volvemos a tejer el aumento: que son dos puntos altos. Dos cadenas en el mismo lugar de nuevo, dos puntos altos. Estamos siguiendo la secuencia de los puntos del cuadrado. Como las hojas solo, como las hojas ya los terminamos, no tiene nada que ver ya para aumentar ni disminuir en el cuadradito. Desde aquí de nuevo, vuelven a repetir todos los puntos altos tal cual tienen de la vuelta anterior. Desde este primer punto vuelven a tejer los puntos altos. Ahí lo tienen, ya saben, es lo mismo, solo puntos altos. En las otras esquinitas igual van a unir aquí las cuatro hojas. Y no se olviden de estos aumentos. Muy bien. De la misma forma, al momento de completar hasta aquí, empatan y cambian de color. Vamos a llegar ahora a la altura de esta hoja de en medio, igual para poder unir. Entonces, voy a completar así todas las vueltas necesarias. Muy bien, amigas, tal cual les mencioné. Estoy completando aquí varias vueltas ya. Esta es la parte delantera. Les voy a mostrar por la parte de atrás cómo nos va quedando y qué colores ya he colocado a nuestro cuadrado. La secuencia es la misma, los aumentos no se olviden y al comenzar tengo dos vueltas de color blanco y luego ya he comenzado a, colo a colocar cada vuelta de diferente color. Ahí tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis colores distintos voy. Seis, aparte de los que tenía acá, pueden apreciar, para la flor solo usé estos colores Como tenía otros que son muy parecidos a la combinación, le he agregado Ahí tienen seis colores más Al último voy a colocar el color negro Falta todavía porque vamos a unir esta hojita Muy bien, todo el paso a paso es lo mismo que ya les venía indicando Aquí, amigas, como es el único cuadrado que he tejido en esta parte lo que no me gusta son estas partes que quedan así muy espaciosas, las hojas se meten. Para que no pase eso le vamos a dar una solución al final, cuando termine de tejer todo el cuadrado. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí al final ya coloqué la lana de color negro. Ahí pueden apreciar de color negro para darle ya la terminación a todo incluso después de este color le pueden colocar tres cuatro cinco vueltas más ya de acuerdo al tamaño de los cuadrados que necesiten para su cubrecama aquí estuve contando la misma cantidad de puntos voy a usar tres para unir pero dejando de esos tres la misma cantidad de puntos para ambas partes qué es lo que pasa cuando uno teje así puros puntos altos sin revés y derecho como que los puntos se van en línea oblicua verdad algo así entonces, a diferencia de los demás cuadrados, si dejo la misma cantidad de puntos, tendría que unir así. Y esta parte queda muy abiertita y está bien estiradita. Para que no pase eso, y esto va al gusto de ustedes, voy a colocar así derecho. Y donde quede, así exacto, esa es la cantidad de puntos que voy a usar para todos los lados. Aquí va a haber mayor cantidad y aquí solo dos, tres puntos que van a faltar de la cantidad que tengo aquí. Así que eso va al gusto de ustedes, pero les recomiendo eso. Exacto que quede planito y justo ahí vamos a unir. Entonces estoy aquí tejiendo los puntos altos. Vamos a contar cuántos tengo. Tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 43. 43 puntos altos de color negro voy en la última vuelta. Bien, voy a unir de esta manera. Voy a unir tres puntos aquí: este punto alto con el punto que debería de seguir de la parte de atrás, y así los otros que faltan: uno con este son dos y tres. Estos tres nada más voy a unir. O oh, ahí también se ve bien: con dos puntos para no tejer estas cadenas y estas. Ahí lo tienen para que les quede ya unido a su tejido. Ahí lo tienen, si sí, unirían tres puntos. Lo demás ya ustedes vuelven a repetir lo mismo. Solo quería mostrarles la parte donde estoy uniendo la última hoja. Esto todo es la misma secuencia. Muy bien, van a completar así toda la vuelta, toda esta ya sería nuestra última vuelta. Muy bien, amigas y amigos, ya terminé de colocar todos los colores que les he mostrado. Ahí pueden apreciar ustedes. Al último puse el color negro. Todo el cuadrado ya está por completo. Ahí lo tienen ustedes. De esta manera nos ha quedado este bonito diseño. Si hasta esta parte ustedes sienten que ya están conformes con su cuadradito, ya lo pueden usar para sus colchas y las fundas de sus cojines. Pero... Aquí en esta parte es la primera vez que yo también tejo este cuadradito y sobre todo colocar en esta forma las hojas. Para mis diseños anteriores yo coloqué las hojas dos por lado. Ahora está dividido en las hojas, en las puntas están los aumentos y aquí una hojita. En esta parte es lo que no me convence. Noten todas estas cadenas que coloqué, es gran cantidad y sobre todo que yo sé que a medida que lo van a ir usando esto se estira y estas hojitas puede que se metan aquí. Así de esta manera. Aunque lo tapa, pero de todas maneras, si ustedes se sienten conformes con el diseño, lo dejan así. Para mis amigas que quizás se sienten incómodas con este espacio, le vamos a dar una solución. Ahí mismo en el color blanco, no tampoco, no quería tejerlo porque ya me estaba dando cuenta que esto era mucho, pero adivinar la cantidad exacta y sobre todo la distancia donde vamos a colocar la lana de color blanco iba a ser un poco complicado. La solución va a ser tejerle una vuelta todo el contorno de la forma cuadrada en el color blanco con unas cadenas que vamos a unir este mismo color a las hojitas, dejando una cierta distancia, todo, para que no nos quede ya estos espacios. Muy bien. Voy a comenzar entonces. Esto es opcional para ustedes. Pero igual, quedaría mucho mejor. Voy a comenzar a tejer de cualquier parte si desean ustedes, desde aquí principalmente. Desde aquí voy a comenzar. Desde este medio punto, desde ahí, noten, desde este espacio. Muy bien, voy a acercar la cámara. Desde aquí, tal cual les mostré, vamos a empatar nuestra lanita de color blanco. Ahí lo tienen. Ahora voy a unir con una cadena. Aquí yo, de acuerdo a lo que voy a ir avanzando, voy a ver cuántas cadenas necesito. Voy a enganchar en estos relieves, en estos dos. Si desean en uno, pero yo voy a enganchar en los dos para que quede más cerradito. Una cierta cantidad de cadenas. Aquí, por ejemplo, yo estoy viendo que podría dejar tres, seis puntos. Y justo en el espacio es lo que voy a unir a mi tejido, a este relieve. Para esto voy a tejer, vamos a ver todavía, la cadena que he tejido es la cadena de unión. Voy a tejer uno dos tres cuatro cinco cadenitas vamos a ver para poder unir ahí está esta es la distancia más o menos que debemos de usar una cadena es como un medio punto he tejido cinco cadenas voy a agregar uno más seis en total vamos a dejar aquí igual seis puntos estos tres seis aquí meto mi ganchillo y voy a unir justo van a ver bien también esta parte en qué punto del relieve vamos a unir cuando colocan su cuadrado así plano. Aquí. Entonces sería el primer punto. Aunque aquí podemos colocar en el segundo, pero en el primer punto voy a colocar. Ahí. Medio punto. Ahora, de nuevo, vamos a fijarnos más o menos la distancia que necesitamos para el otro relieve. Aquí tengo tres. Tres cadenas entonces. Tres cadenitas. En estos tres puntos dejo el espacio. Igual me están quedando cuántos puntos. Tres. Vamos a unir al tejido de atrás. En este punto. No es el primero, es en el punto donde comienzan las cadenas. Más o menos ustedes tienen que ir fijándose así que quede en línea recta. Tampoco van a unir muy abajo, pero tampoco muy acá. En los pétalos mismos. No. O en la puntita de la hoja, diré. Más o menos se van a ir dando cuenta. Aquí he unido tres cadenas, medio punto. Ahora, ¿cuántas cadenitas? Voy a pasar a tejer aquí mejor. Unas seis aproximadamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Ahora, vamos a estirar o hasta donde dé. Exacto, seis cadenas. Aquí justo en medio. Medio punto. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Otra vez, ahora me tengo que fijar ya de lo que he unido aquí. Dejo 3 puntos. Voy a dejar 1, 2, 3 en este espacio, pero a la vez uniendo con mi tejido, con esta parte. 3 cadenas. Otra vez dejé tres puntos, aquí tres puntos y quedarían, ya aquí nos va a quedar seis. Igual volvemos a unir. Ahí lo tienen. Y ahora nos toca esta cantidad, seis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De los 6 otra vez voy a unir aquí en el medio punto. Ahí lo tienen. Ya estamos uniendo estas cadenas. Ahí está con el mismo color. Ni parece que estamos tejiendo sobre ellos. Por la parte de atrás, por supuesto, ya está más unido el tejido a las hojitas. De esta parte y también de esta parte. Ya saben, esto es opcional. Ahora, igual, aquí también tenemos que unir. Estos espacios también quedaron grandes. Vamos a unir aquí. Más o menos tienen que dividir qué cantidad de puntos van a dejar en esta parte. Vamos a dejar aquí, por supuesto, este es el punto de en medio. 3, 4, 5 me parece. Este es el punto de en medio. Con el del medio sería 6, 6 espacios, entonces 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a unir justo en esa línea con quien le corresponde, con este punto. Aquí está quedando 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Este es el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Igual voy a resultar uniendo aquí en toda la mitad. Ahí está, poco a poco estoy avanzando. Solo es esta vuelta para poder cerrar estos espacios grandes. Ahí lo tienen. Y volvemos a repetir todo. Esta mitad es la otra mitad nada más al revés. Voy a dejar 5 puntos. Este es del medio 3, 4, 5. Aquí tiene que sobrar 6 más o menos y medio punto. Pero tenemos que unir con este punto de aquí. 6 cadenitas. Ahora aquí hay 5, 5, aquí 6, de nuevo aquí 6 y volvemos a repetir. Ahí lo tienen. Desde aquí es donde comencé este punto. Lo mismo entonces van a repetir toda la vuelta. Muy bien, es lo único que quería ya mostrarles para dar por terminado todo nuestro cuadradito. Ahí queda mucho mejor unido nuestras hojitas al cuadrado. Bien, voy a completar y terminamos todo. Muy bien, amigas y amigos, como pueden apreciar, ya completé toda esta vuelta. Ni se nota que hemos tejido sobre el tejido. Queda todo normal prácticamente. Nos ayuda mucho, como les mencioné, a cerrar esos espacios que quizás no les agrade. Y de esta manera he terminado de tejer por completo todo nuestro bonito cuadrado. Ahí lo tienen ustedes, espero que les haya gustado este bonito diseño que tanto me pedían en redes sociales, sobre todo en mi página de Facebook. Muchas, muchas amigas en diversos colores me enviaban esta bonita flor y las hojitas. Ya saben, las hojas las, las he modificado. No esta parte, sino el contorno y la manera de unir por atrás. Muy bien, esto yo ya les había mencionado, les escribía, les decía que este diseño ya hay en mi canal, pero estaba tipo en partes. Esta flor estaba en otro video, simplemente lo que han hecho aquí es unir esos diseños. Esta flor, esa parte. Luego yo tejí solo esta florecita de aquí, toda esta parte, con otra parte en el centro. Y lo convertí en cuadradito. Por ahí al final del video siempre les coloco todos los cuadrados. Ahí van a poder apreciar este diseño. Aquí la flor era en punto cocodrilo. Y luego el cuadrado solo hasta aquí. Luego ya las modificaciones que han hecho es aumentarle este pétalo aquí. Y es lo que he repetido. Y luego ya por supuesto estas hojas que se ponen en los últimos diseños que he visto en estos dos años pasados. Antes no colocábamos estas hojitas. Muy bien, todo era nada más terminar la flor y convertirlo en cuadrado, pero siempre la creatividad de muchas amigas es grande y genial. Bien, amigas, espero que me regalen un like, no se olviden, me dejen su comentario, eso tampoco no se olviden, eso me ayuda bastante para poder seguir subiendo tutoriales del mismo diseño. Si estás viendo el tutorial y quieres más diseños de flores, de otros diseños o fusionando otras flores. Te invito a que me dejes un comentario para poder realizar este tipo de videos. Si no, ya pasaríamos a tejer otras prendas. Bien, entonces nos vemos en otros videos tutoriales para seguir aprendiendo otros bonitos diseños. Aquí al final del video les voy a colocar todos los cuadrados enumerados. Si ustedes gustan tejer alguno de esos cuadrados, les invito a mirar el número más o menos aprenderse el diseño solo de la foto y ya ustedes lo pueden buscar con esa imagen en mi canal de YouTube, igual en mi página de Facebook. Ahí están publicados los videos tutoriales, sobre todo de los últimos. Los primeros no están en Facebook, los últimos. Bien, les voy a colocar todos los cuadrados que ya les he enseñado a tejer. Muy bien, Dios bendiga a todos ustedes y nos vemos en otros tutoriales.